Muy buenas y bienvenidos a Vicio Atómico. Estamos en un juego nuevo llamado Fistful of Frags. Es un shooter, es un mata-mata o como lo queráis decir, pero del oeste. Estamos en un juego de armas y es un juego bastante, bastante divertido. A mí me entretiene, la verdad, que bastante. ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Qué puntería tengo! ¡Ah! Tenía que haber disparado a la dinamita. Como podéis ver, utiliza lo que es el motor gráfico del Half-Life 2, ¿vale? También lo usan, por ejemplo, el Garry's Mod. Y, bueno, estamos en un juego de armas, como en el típico Call of Duty, ¿vale? En el que tenemos que ir avanzando armas según matamos a la peña. Ya veis que el escenario es una auténtica pasada, es súper bonito. ¡Hostia! Me ha atravesado la cabeza. Ahí me quema el boy, por Dios. Hay armas arrojadizas, como si fuera el Tomahawk, ¿vale? Hay elementos también como la dinamita. Hay... para reponer la vida es el... botellitas de whisky. O sea que está bastante, bastante cuidado. Está muy cuidado el juego. Y la verdad es que me está gustando. O sea, es muy divertido. A mí me divierte. Me divierte bastante, la verdad. Con la E abrimos las puertas. ¡Hostia! Había uno esperando. Oh, no. Había uno ya abajo. Total, que en este mapa no hago absolutamente nada, ya verás. ¡Me ha dado una patada! O sea, en plan. Caballo al revés. Hay otro revólver, tengo que controlar las armas, aún no me las conozco bastante. Que disparas el cargador entero, de golpe, así en plan, tu. Vale, he subido de armas, tengo una escopeta bastante buena. Luego está la famosa Winchester del oeste, de corredera abajo de la mano. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre! ¡Hostia, hostia! ¡Qué matanza de escopetas! Vale, estoy en el nivel 2. ¡Hija! Los caballos. La verdad es que el aspecto gráfico... ¡Iba! ¡Hostia, no! ¡No! Como me he suicidado, vuelvo al nivel 1, ¿eh? Como si en el Call of Duty te acuchillaran. El juego ya, la verdad es que en cuanto al tema es de... joder, joder, mi calavera, Dios mío, la calavera volando. Vale, estoy como una cárcel. Botellitas de whisky. Hay modos de juego en los que hay como cofres en los que puedes ir desbloqueando objetos. Vale, nivel 3. No, pero voy bastante mal, creo, ¿eh? Voy bastante, bastante mal. Una cosa a destacar. A que me mata. ¡Hala! Que ardemos. ¿Veis? Ya están anunciando que había un tío en el último nivel. Lo que sí hay que destacar del juego es la notable dificultad para apuntar. O sea, no solamente con disparar el cuerpo, ¿vale? Como podéis ver. Sino que hay que dar básicamente la cabeza. ¡Oh! Polo ganó la partida. Vale, ahora estamos en el mapa. Revenge. Un game. Reverse. Vale, nivel 2. ¡Uy! Vale. Son partidas de en torno a 20 minutos, pero que no es real porque luego cuando se sube al máximo nivel ya se acaba la partida, con lo cual podéis ver que lo que es el escenario es una auténtica pasada gráfica. ¡Coño! ¡Que no mueren! ¡Hostia, las piernas! Shoot these dogs. Joder, que no mato hoy, tío. Tengo que decir que es un juego ideal para camperos, porque el escenario es
no es infinito, lógicamente, pero vamos. Vale, nivel 3. Tengo la escopeta dorada. Tengo comprobado que el que lleva la escopeta pasa de nivel, sí o sí. Aquí hay un indio en forma de diana. ¿Veis? No sé si es la cosa del ping o de qué cojones, pero es bastante, bastante complicado apuntar. Esto es como una taberna, así en plan... típica peli del oeste, súper bien hecha, me encanta. Lo que es el modelado es una maravilla y me encanta, porque es que sales del típico juego de cosas reales, o sea, reales, cosas actuales o cosas de determinada clase, no, 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 sino vas directamente al oeste. O sea, hacía tiempo que no jugaba un juego del oeste, desde el Red Dead Redemption o alguno de estos, o el... sí, básicamente eso, el Call of Juárez también. ¡Guau! ¡Guau! ¡Ey, cuidado, cuidado! Vale, tengo el revólver. Ese sí que permite hacer la masacre. Camperos preparados para jugar, porque aquí vais a poder hacer de las vuestras. Pues tengo que mirar a ver de qué cojones... o sea, la dificultad, si es que el juego propiamente es así, o es propio del ping. Tengo que ver, a ver. Nivel 8, venga. Vamos bien, vamos bien. Abajo a la izquierda podéis ver la figura del personaje con la vida que le queda. Bastante intuitivo, la verdad. Me gusta. Del primer golpe disparo en la cabeza le quitas el sombrero. Y del segundo lo derribas. Tiene detallitos... hostia, el salto me ha quitado casi 40% de vida. Detallitos muy chulos, que la verdad es que se hace un juego bastante entretenido. Y lo más importante de todo es un free to play de Steam, o sea, la ventaja es doble. Tienes que estar prácticamente encima del jugador para darle la puta cabeza, o sea, el caballo se vuelve loco. Hay un arma que es un francotirador. Hay un arma que es un francotirador, que esa sí te digo ya, que esa base, esa pantalla, o sea, ese nivel de arma no me lo paso ni a tiros, te lo digo ya. La caja fuerte se podía abrir y dentro hay boscamelón, en honor al señor Nazara. Vale, a ver por aquí ya. Armas muy lentas, desde luego. Está el famoso arco con flecha, o sea... ¡buah! Si es que las balas se van, que flipas. Pues eso, chicos. No sé si es dificultad para apuntar o el propio ping. Es que es prácticamente imposible. Es prácticamente imposible apuntar. O sea, es complicado, ¿eh? Pero mola porque no es el juego fácil. ¿Ves? Ahora, por ejemplo, hay un jugador que está en la última... en último nivel. Se va a matar el mismo y va a bajar de nivel. Me haces tonto. Vale, ahora es el último nivel. El tío arde en llamas. ¿Vale? Y tiene que cargarse a todo el resto de personas que quedan. Qué fiera, ¿eh? El tío ahí es intocable. Nada, nada, el que está en el nivel 2 con las escopetas prácticamente inmortal. O el arma está muy chetada o está muy bien hecha. Es muy complicado disparar, o sea, apuntar bien es muy complicado. Pero mola porque le da dificultad al juego. Vale. ¡Hostia! Me han vaciado la cabeza. Nivel 3. Vamos, vamos.
Madre mía, madre mía. ¡Yija! Se ven descompensadas las armas, porque por ejemplo, el que llega al nivel 2, el nivel 2 es la escopeta recortada, está bastante descompensada porque con un tiraco, vamos, partes a la gente por la mitad. Uy, uy, uy. Mierda, me quedan medio, me quedan medio. Las armas que creo que tardan en cargar son la. Son la hostia. ¡Ah! ¡Ah! Las últimas armas son la dinamita y el tomahawk, creo que es. O flecha, dinamita y tomahawk, más o menos. Que lógicamente son las armas más complicadas. Mira, pillo un. ¡Qué suerte! ¡Guau! Me he metido demasiado en la zona de fuego. Los brillos del revólver es una maravilla. Esta arma se llama Peacekeeper. ¡Oh! ¡Mi cabeza! Voy, mami, que hay gente allá arriba. Claro, las armas recortadas, hay que recordar que el fuego lo abren. No es un punto preciso, con lo cual. Viene alguien, viene alguien, viene alguien. Es que tienes que estar prácticamente encima, tío. Para matarlo. Es que casi es imposible, ¿eh? Hay un nivel 14 ya. El líder está en nivel 14. Y yo estoy en nivel 8. Te lo marca arriba. Vale, nivel 9. Venga, vamos. Buah, qué complicado. Lo único que no me termina de molar del juego es la dificultad prácticamente extrema. Para apuntar. Para apuntar no, para hacer daño. Es un juego prácticamente de estar encima del contrincante, macho. Si no, no matas a nadie, ¿eh? Oh, ¡qué mal, qué mal! Joder, hay gente, macho, que te matan con un tiro, ¿eh? Hay modos de juego en los que puedes robar las armas. Madre mía. Voy a coger vida. ¡Ah! No he llegado. No he llegado a coger vida. No he llegado. Me da la sensación de que cuando el juego quiere, te da bastante como relevancia, como si dijéramos en el juego. Vale, ahora tenemos que ir todos a puñetazos. Pedro Cutim ha ganado. Bueno, chicos, nos vemos en la siguiente. Si queréis más partidas de Fistful of Frags, avisarme. Cuidado, tío, con tu cabeza.